listos por acá, hombre, con el mago Austin y arrancamos esta mañana llena de magia. ¡Habla! Todo bien, todo bien. Ready como siempre, ready muy como bien, siempre para traer bien un poquitito de magia e ilusionar a la gente que está ahí en la casa. Además, pero déjame corriendo. No, no, porque no quiero perderme nada de los trucos. Porque entonces, quiero ver qué es lo que es. Ahí están las cartas. No, nada de eso. Nada, ¿qué pasa, mae? Eso está patentado. No lo puedes decir. No lo puedes decir, te van a demandar. Eso está patentado. Disculpa, disculpa, disculpa. Dios mío. Comenzamos así, ¿ok? Bien, recordando que la semana pasada me hicieron una entrevista acerca de mi inicio. Claro. Hoy quiero mostrarle el primer truco de magia que aprendí. ¿En serio? El primero de todos, ¿ok? Pero va a salir bien. Tiene que ser facilito. Okay. No como la primera vez. No, no. Ah, ok, listo. No, mira, incluso le quería comentar que, bueno, obviamente al ser este el primer truco que yo aprendí, ajá, yo le mostré este truco a todo el mundo. Claro, ¿no? Claro. Ajá. Y yo una vez tuve una situación con un señor, se llamaba Carlos, nunca me olvidé ese nombre. El señor, eso fue en la provincia de Colón, y el señor Carlos estuvo a punto de destruir mi sueño de ser mago. ¡Ay, wow, mentira! Entonces, pero miren, saludos, Carlos. Y bien, voy a tratar de revivir esa escena que tuve con el problema que tuve con el señor, haciendo por ahí mismo el primer truco de magia que aprendí, ¿ok? Okay. Reivindícate. Mira, okay, Carlos, pero tú sales en la música triste, no, porque no, okay, listo, no, aquí está. Para reflejar el momento. Sí, todo eso, ok. Ya, exacto. Ahí se puede ver, ¿no? La baraja. Vamos a poner música dramática. La baraja, mira, mira, mira esto. Oye. Amel, ¿tú sabes cómo se llama esto? No sé, la ola. Talento. Ay, ya, no. Mira, mira, mira. Marce, quiero que entre toda la carta. Quiero que entre toda la carta, Marce. Tú tomes una. Y se la muestra, y se la muestra a todos, ¿no? Yo le decía al señor Carlos en aquel entonces, no me la muestre. Muestre la carta a todos sus amigos. Bueno, en este caso, tú la ves, Marce, se la enseñaba a Maé para que no diga y que, ay, bueno, ajá, no me... Exacto, ya bueno, la listo. Vi, ya la van, recuérdala tú también, Marce, que no se te va a olvidar. ¿Listo? Ya la vi. Ok. Luego yo le decía al señor, colóquela más o menos como por la mitad, ¿no? Ajá. Y Carlos bien la colocaba en la sí mitad. Sí. Una vez hecho esto, el señor me dice, yo quiero mezclar, ¿ok? Y en lo que yo le digo, ok, mezcle, él me arranca las cartas de las manos. Fue una cosa increíble, ¿no? Una cosa increíble. Estaba, mira, agresivo, Carlos. Sí, 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 estaba súper, súper agresivo, ¿no? Entonces, mira, yo creo que tú mezcles también en esta ocasión. Mezcla. Pero agresivamente, por favor. Ok. Como Carlos. Con la cara de incrédula, no, 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 de incrédula, ajá. Con cara de Carlos. Cara de Carlos. Que me va a enseñar mi truco de cartas. Listo. Yo no, que no, juego no todo terminado el día aquí de 9 a 12. Y de no he terminado. Ok. Wow. Es como viene cuando yo jugaba baraja. Wow. No, yo tenía 12 años y yo no chiqueaba en la escuela con mis amiguitos. Mm, qué bonito. Y mi mamá me daba 50 centavos cash para el recreo, aparte de la comida. Cash. Y yo llegaba a la casa con 5 dólares. Todos mis amiguitos iban para su casa sin recreo. Sí. Bueno, cuando estés satisfecha, tú me dices, ¿no? Eso, perfecto. Ahí está. Listo. ¿Ya? Bien. Marce, a mí me hubiese encantado, ajá, que el señor Carlos mezclara como tú lo acabas de hacer. Mira, yo pensé que él iba a mezclar así, como hiciste tú, ¿no? Ajá. Mira, mira, pero mira, antes de eso quiero que veas cómo has dejado, bueno, más o menos la baraja, ¿no? Ajá. Una locura. Ok, a mí me hubiese encantado que él hubiese mezclado así. Yo pensé que él iba a mezclar así, como tú acabas de hacer, ¿no? La mezcla esta, la de la chingia. Ajá, ajá. Él hizo la de yo dominó. Pensé que él iba a hacer así. La de la dominó. Ajá. Incluso, yo pensé que él iba a mezclar así, mira, mira. Yo pensé que él iba a mezclar así. Una mezcla, sí, normal, normal, ¿no? Básica. O, por ejemplo, que él iba a cortar la baraja unas cuantas veces, más o menos así. Pero, ajá, él no hizo eso, Amel. Miren la maldad que él hizo. Miren, él agarró las cartas y él comenzó a mezclar así. Mira, una maldad. Ay, al... Una completa locura para un serio niño que estaba comenzando a hacer magia. Qué malo. Qué señor malo, ¿no? Carlos. Miren esto, miren esto. Shame miren, on you. Miren cómo dejó la baraja el señor Carlos. ¿Okay? Así te las mezcló. Luego me regresa la baraja y me dice: encuentra la carta. Bajo estas condiciones. Entonces yo, obviamente, cuando reviso la baraja, yo puedo ver que hay cartas que se ríe. Se parece a Carlos. Se está riendo totalmente también. Mira, yo podía ver que había carta boca arriba, así carta que te la boca abajo. Una balota. Exacto. Boca arriba, boca abajo. Ajá. Yo podía ver que había carta boca abajo, carta boca arriba. O sea que el paquete de cartas estaba hecho un completo desastre. Mira, esa locura. Boca arriba, boca abajo. Boca abajo, boca arriba. Una completa locura. Incluso carta mitad y mitad. Eso fue lo que el señor Carlos hizo contigo. Me hizo a mí. Casi arruina tu sueño de ser mago. Pero mira lo que hice yo. ¿Qué? Yo le regalo el paquete de cartas. Yo solamente hice así. ¡Ah! ¿En serio? Así, ya, pero repítelo para él. ¿Cómo es? Oye. Y mira. Y le salió y me salió bonito. Aunque ustedes no lo crean. Casi ilusionista. Ajá. Piensen esto.
todas las cartas se comenzaron a ordenar. Todas. Absolutamente todas, excepto una carta. Mira, mira, mira. Una carta había quedado volteada la tuya, en el Marcia. Medio de la baraja y había sido precisamente 5 de diamantes. Carlos, cómete esa. El pelado sabe, y ahí el está. Sabe lo suyo. Carlos, no te funcionó. Está bueno el truco, está bueno. Ahora yo, pues. Ahora yo, dice. Bien, le voy a mostrar otro más. Otro más que me gustaría. Bueno, esto lo he traído ya para que Marce eche algo ahí. No trae sencillo. No, mentira. Esto lo que usan en mi casa como alcancía. Cada vez que tienen un sencillito, ¡tum! Lo echan ahí, ¿no? Ajá. Lo echan ahí. Apliquen eso en la casa, señor. Usted que tiene sencillo, échelo ahí. Café bien. Te puedo poner. Aquí, eso. Muy bien. Entonces es con estas tres monedas, ¿no? Que quiero que tú veas. Qué bien que trajiste esta moneda. Esta moneda, ¿no? Y quiero que revise la taza también. Una taza. Son monedas. Completamente normal. Obviamente la fregué un poquito antes de traerla para que no se viera sucia. Ah, mira, en su casa no friegan. No, no. Aquí yo la lavé antes de venir para acá. Entonces, bien, la taza y las tres monedas. ¿Qué voy a intentar hacer yo? Okay. Miren, yo voy a intentar pasar estas monedas de aquí para acá. Okay. ¿Sí? Para hacer eso solamente hay que soplar. Yo solamente hago así. Y ya. Marce, déjate ayudándolo. Mira, mira, mira. Marce. Una moneda que pasó. Déjate ayudándolo. Una moneda que pasó. Y miren, no, dos. Que quedan por pasar. Miren, me voy a subir la manga para que la señora que tenga en la casa no diga, ah, no, todavía. No, Mael. No. Voy a subirme la manga porque una señora puede estar pensando, ya no sé. Aplica. Lo que pasa es que él tiene un aparato, él tiene un saco más o menos caro. Dispensador. Y cuando él se coloca la moneda aquí, el aparato sale, recoge la moneda, pasa por acá, ¡pa! Y queda la mano. Señora, eso no es así. Y la manito. En ninguna. Ok. Voy de nuevo. Mira. Esta moneda va a desaparecer de aquí, de mi mano, y va a aparecer acá, ¿ok? Va. No, pero tienen que ser con las dos juntas, ¿ok? Incluso se pueden oír, incluso se pueden oír. Ah, ok, listo. Mira, Amel, yo creo que tú soples. Y ahí está, mira. Dos monedas que han pasado, una y dos. Y una que queda por pasar. Mira, una y dos que han pasado y una que queda por pasar. La última es un poquito más difícil. Porque no suena. Es un poquito más difícil porque no suena. Porque no suena. Y hay que desaparecerla de otra forma. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a desaparecerla. Mira, mira, antes de eso, miren esto, miren esto. Nunca pude hacerlo. Esa parte de mi cerebro no. ¿Sabes cómo se llama esto? Ni idea. Talento. Talento. Ah, te agarré. No, mentira, esto se llama cero vida social. Practicando esto. Ok, bien. Ahora sí, voy a tratar de pulverizar la moneda más o menos por aquí. Ay, o sea, la voy a tomar y la voy a pulverizar más o menos por aquí. Y ahora se... Como Willy Wonka, dale. No, en serio. Ella se pulveriza por completo, ¿no? Y ahora yo solamente la tengo que recoger. Ahí está. Y ahí se pueden ver las tres monedas. ¿En qué momento esa moneda quedó aquí? De las tres monedas. Ya, ya, ya. Eso, muy bien. Pero le voy a decir la verdad, le voy a decir la verdad. Y quiero que ustedes dos se pongan de acuerdo. Ajá. Hay una moneda de esta que es especial. Hay una que es un poquitito más grande. ¿Cuál tú dirías que es? Ninguna. Hay una que es un poquitito. Esta, yo la veo. ¿Esa? Sí. Fíjate que la gané estaba más pesada. En serio. Estaba más pesada. ¿Tú dices que esa? Son iguales. No. Esta está un poquitito más grande. Me tienes razón. Mírala ahí. Un poquitito más grande, de verdad. Mírala ahí. Está gigante. Ahí se puede ver. Y bueno. ¿Cómo se llama eso? Talento. Y cero vida social, señores. Ey, pero con eso, ¿qué puedo comprar? No cabe. De verdad, era un poquitito más difícil. Muy Tenía bien, razón. Señores. Mago Austin, si usted quiere que le enseñes esos trucos de magia, escríbale a sus redes sociales, lo tenemos allí en pantalla como @MagoAustin. Vamos entonces ahora a nuestro próximo comercial. Gracias por estar con nosotros, querido. Gracias. Muchas gracias.